Lo que estás a punto de ver son las escenas eliminadas de un video que subí a mi canal principal, Recién Casados Challenge, junto a Misa Sinfonía. Así que para que entiendas de qué va este video, te recomiendo que vayas a ver el video original y luego veas estas escenas eliminadas. Ah, y si aún no estás suscrito a este canal secundario, te recomiendo que lo hagas. Está bonito. Los dejo entonces con el videín. ¿Cuál es el artista favorito de su pareja? Oh, yo sé el tuyo. Yo sé el tuyo. Pero no sé cómo se escribe el weón. Oh, aguanta. Yeah. Mira, realmente no sé cuál es tu artista favorito, pero sé cuál es uno de él. O sea, ¿artista de ilustración? Sí, tengo un favorito. ¿Cuál es tu artista favorito, Misa? El mío, claramente, como siempre lo he dicho, es Piccolo. ¡Piccolo! ¡Oh, es cierto! Yo puse otro. ¿Quién puse mierda otro. Pusiste? Puse el Max Greke, o como se pronuncia ese. Max Greke. Yes. Me gusta, pero tiene a Goku chiquito. ¡Está cool! Sí, ¡está cool! Sí. A mí me encanta también. Pero Piccolo. Piccolo, sí. Tiene muestra una ilusión por aquí. ¡Pam! ¡Oh! ¡Mira esta otra! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú sabes el mío? Sí, claro. Goro Fujita. Era su hermano, Da Vinci. No puede ser. El de Titanic. Bueno, casi. Estuvo cerca. Casi, estuvo sí, cerca. Estuviste muy cerca. Ni, tú ni yo. ¿Quién de los dos es el mejor conductor? Fácil. Philip, ¿quién es mejor conductor entre tú y yo? Yo creo que Misa y su vuelta en U. Vuelta en U. Todos los días en los que manejo y llevo a estos sujetos a cualquier lugar, insisten con que dé vueltas en U. No sé por qué. Y gritamos todo: ¡vuelta en U! ¡Vuelta en U! Y así. Ah, pues sí, es Misa, Toretto Sinfonía. Sí, lo es. Muy buen conductor. Hace ratito se mandó unos derrapes. Salimos con vida. No, era planeado. Que... ¿Cuál es la comida chatarra favorita de su pareja? Creo que lo sé. Creo que es el tuyo. No estoy seguro de cuál es la mía. Pero tengo las tengo idea de la tuya. Creo que lo dijiste en algún momento. Ok, ¿cuál es tu comida chatarra favorita, Misa? Claro, obviamente, las Oreo. ¿Las Oreo? Me encantan. ¿Sabes que son vegetal? No tenía puta idea. Sí, son mis galletas favoritas. Yo puse las alitas barbecue. No, es comida chatarra. Pero eso es comida chatarra, no, todos los fritos. Chatarra son las Sabritas, como las, las frituras, puta, ahora las sí me galletas. Pongo... Ya, po. ¿Verdad? Es cierto. Sí, pensaba que era algo chatarra, como pizza. No, eso es comida rápida. ¡Ah! Ah, ok. Bueno, yo tengo tu respuesta. Philip, dime cuál es tu comida chatarra favorita, ahora que sabes que cuál comida es. Los taquis. ¡Ah! ¡Oh! ¡Taquis feo! ¿Sí? ¡El huevón desayuna eso! Siempre que estamos en llamada y se acaba de levantar, ¿se escucha la bolsa de taquis? ¿Qué le pasa? Va a morir joven este carnal. ¿Cuál es el sabor favorito de helado de su pareja? Paso. Yo más o menos lo tengo. ¡Destápate, weón, concha tu madre! Creo que en esto pensamos más o menos lo mismo. Probablemente. I don't know. Ah, bueno, yo no tengo el mismo gusto favorito de helado. ¿Ah, no? No, que tú no. O al menos yo no noté el que yo me guste. No, no, no. A ver, ¿cuál es el helado favorito tuyo? El mío es Ferrero. ¿Qué esa weá? ¿Cómo esperas que yo sepa eso? Mañana mismo me vas a sacar a comer ese helado, man. Quizás. Te va a encantar. Okay. Dejará de ser la weá favorita tuya, esta basura. Yo pensaba que era chocolate con menta, porque tú me lo recomendaste. Ajá. Y estaba bien rico, la puta madre, me enamoré. ¿Me estás diciendo que el chocolate con menta es tu favorito? Puede ser. ¿Chocolate con ¡sí! menta? ¡Sí! Te lo recomendé porque en ese lugar era lo único que había. Pero a él le encanta el chocolate con menta también. Que pusiste una cara como de asco, hermano. No, porque... Pues, es que hay mucha gente que no le gusta el chocolate con menta porque piensa que está comiendo puta pasta dental. Yo pensaba eso hasta que lo probé. No he probado el Ferrero, mío. Hermano, vamos tengo a probar. Tengo que llevar a mañana a pasear. Ok, perfecto. ¿Cuál fue el primer trabajo de su pareja? Yo lo sé. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Misa? Maestro de música. ¡No! ¿Verdad, boludo? Me olvidé. Fue mi primer trabajo así formal. Ok, no, yo pensaba que era en el trabajé café. Trabajé en un café. Ese fue el trabajo en esta ciudad. Ah, ok, perfecto, vale. Claro. Sí, lo olvidé. Sí sabía que era maestro de música, pero bueno. Trabajé por muchos años en un café, así que soy un experto en hacer latte macchiato y mandarte a la... Te voy a decir que mi primer trabajo sí fue en un café. ¿El tuyo? Sí. ¡Oh, shit! Sí, ¿tú qué pensabas? No, ¿tu mamá no tenía una tienda? Sí, pero nunca... Yo creí que atendías en la tienda de tu madre. No. No sé. No me sé ni los precios. Van a preguntar, ¿cuánto vale esto? No sé. Llévatelo. ¡Philip tiene una tienda! ¡Búscame la tienda de Erika! ¿Quién es más emocional? Fácil. También lo sé. Philip, cuéntame, ¿quién consideras que es más emocional? El puto Pili. Así es. El puto Pili. Se pone a llorar ahorita. Ya, Philip, ya. Está bien, está bien. No. Sí, todo el tiempo me dice: aprecio mucho tu amistad, Misa. Tienes idea de lo mucho que te admiro. Yo le digo: Philip, déjame comer. Yo le expreso mi amor a Philip de manera única. Sabes que yo te adoro.
Hagan un fanfic de Philip y Gru de los Minions. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No sé qué tiene que ver. No. ¿Con ustedes? Mi polla. ¿Quién cocina más, Philip? I don't know. Dale, Philip, está escribiendo la Biblia. Ok. Tú no sabes cómo cocino yo en mi casa, hermano. Misa, ¿quién crees que cocina más, tú o yo? La pregunta ofende, viejo, del chef Misancio. Ah, claro. ¿Por qué, viejo? La verdad, te voy a decir la verdad. Yo cocino todo el tiempo, pero estos sujetos vienen de Chile y quieren probar comida mexicana. Y yo soy buenísimo cocinando comida de otros lugares, como la indonesia, como la china, sushi. Pero no, no sé hacer comida mexicana. Ha sido difícil atender a estos sujetos. Ok, yo tengo también. Misa, me hace huevito con frijol y salchichas. Lo que todo buen chef debe saber hacer. Pero al menos cocina más que yo. Podríamos decir que haces mi salchicha. Ya no quiero grabar contigo nunca más. ¿Soundtrack favorito? ¿Soundtrack de videojuego? De videojuego. Ok, ok, ok. ¿Soundtrack de videojuego favorito? Muy bien. Ya. Listo. Mira, realmente no sé cuál es el soundtrack tuyo favorito. Yo tengo mi carpeta ahí, voy escogiendo el que más se acomode al video, pues. Entonces claro, claro. No me sé los nombres. Pero sé que puede ser alguno de Mario Paint. ¿Es alguno de Mario Paint? Mario Paint tiene 3 canciones. Iba a decir, mira, sinceramente iba a decir Gerudo Valley de Zelda, pero... Ni cerca. ¿No? Todo el OST de Donkey Kong Country 2. ¿Oh, sí? Es lo mejor que hay. Güey, no es broma. Yo acostumbro bañarme con el OST. Me estoy bañando. Empieza y dejo que termine hasta que termine. O sea... ¿En serio? Pongo el inicio al final. Wow. Es hermoso, es maravilloso. Bueno, el mío es el observatorio del Mario Galaxy. Bueno, puse Mario Galaxy. ¡Yeah! ¡Sí! Así que está cerca. Sí, es que... El día que nos casemos, esa va a ser la canción de nuestra boda, por favor. ¡Este video es demasiado homosexual! ¿Cuál piensas que es el juego sobrevalorado según tu pareja? ¡Oh! Yo sé cuál piensas tú. Por favor, cuéntame cuál consideras que es un juego sobrevalorado y que estás glorificado de más. El LOL. Hubiera notado eso. ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¿Qué pusiste? ¡Ay, yo puse el de Ocarina! ¿Por qué? Porque solo te estabas quejando. No es cierto. Es buenísimo el juego, me encanta. Yo, yo creí que lo estaba jugando forzadamente. No, me encanta Ocarina del Tiempo, man. Ups. ¿Pero por qué pensaste eso miedo? Te voy a decir qué juego yo pienso que es sobrevalorado. Sí, ¿está bien? Dale, lo sé. El puto Fortnite. Así es. Ah, bueno, a mí así me encanta. Es. ¡Qué padre el simulador de hoteles! ¿Tipo de Pokémon favorito? Bien, tengo que saber cuál es tu tipo de Pokémon favorito, ¿eh? Sí, sí, yo tengo que anotar el tuyo. Ni siquiera sé cuál es tu Pokémon favorito. Listo. ¿Cuál es tu tipo de Pokémon favorito? Como siempre, en todos lados lo tengo y amo con locura este Pokémon. Es Gengar, así que son los tipo fantasma. Iba a poner fantasma. ¿Es en serio, Philip? ¿Por qué? ¿Qué verga? ¿Qué supones que me gusta? No sé, un Charizard o algo así. ¡Me caga los Pokémon de fuego! Ay, yo puse fuego. No, te juro que iba a poner fantasma. Amo pero, todos los Pokémon. Pero estaba checando si así se llamaba el tipo de Pokémon. Ah, sí. Amo el Gastly. Sí, sí. Sí, fantasma, sí. Ah, sí, sí. Bueno, sí, Philip, bueno, dime, ¿cuál es tu tipo de Pokémon favorito? El mío fuego. Ah, es planta, puta. Uy, qué bonito, mira. Es un Oddish. Yes. Eres un artista. ¡A la verga, Oddish! Se murió por el fuego, es súper efectivo. ¿Cuál es el talento oculto de tu pareja? Está difícil, viejo. Talento oculto. Tu talento oculto, yo sé perfectamente cuál es. Son muchos, ya lo sé, pero. Pero uno más oculto que otro. A ver, Philip, voy a poner el tuyo. Ok, tengo ya escrito el tuyo. ¿Philip? No lo sé, no sé cuál es el mío. Es que no sé ni siquiera qué es. Sí, oculto. Está oculto incluso para mí. Ok, ¿qué te parece si, como no sabes, yo tampoco sé? Te voy a decir más bien, ¿cuál considero que puede ser tu talento? Ok, me dirás si sí o no. Ok, perfecto, me parece perfecto. Quizás... ¿Haces malabares? No, no, no hago malabares. ¡Pero Philip! No, ¡eres tan hábil con esas manitas! Ya lo sé, pero no. No tengo talentos ocultos. ¿Cuál consideras que fue mi talento oculto entonces? El grip. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Eso es bueno! Chicos, ¿saben qué es el grip? ¿No lo saben? Por favor, viejo, Philip, enseña esa historia de Instagram. Así viejo. Es, ahí está. Chicos, estoy impresionado. Misa me acaba de mostrar una habilidad que tiene escondida. Miren, miren eso. Tengo un poder, observen. Tengo esta habilidad de que puedo agarrar las cosas sin necesidad de agarrarlas realmente. Nosotros llamamos el grip. ¿What? ¡Pero man! Es que no la está agarrando por ningún lado.
O sea, no, literal observe. Se le pega. Observa. Ese es mi talento, vaya mierda, lo sé. Pero eso está cool, pareces un monito de Minecraft así. Básicamente, así, Steve. Así funciona Minecraft, chicos. ¿Puedes hacerlo con esto? Sí, creo que sí puedo. A ver. ¡Qué weá! ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Me gustaría tener el grip, la verdad. Gracias, gracias, yo sé. ¡Todo mundo, puta madre! ¡Mande su video haciendo el grip! Oh, ¿qué es esto? ¿Una pantalla en negro? Creo que ya no quedan más escenas. Bueno, el video se acabó. Ya pueden irse si quieren. Y dejen un like al video, sí, pues. Y un comentario rico también, sí, pues. Sí, sí, sí. Y por favor, no quiero ver un comentario de dónde está la segunda parte de Leyendo Fanfics. Papito, ese video se corrompió. El video se corrompió, se perdió. Solamente me quedé con el audio. El audio es una basura, se escucha fatal. Intenté hacer una animación para salvar el video, pero no. Se escucha muy, muy mal. Así que cuando vaya a ver a Misa nuevamente, vamos a grabar de nuevo. Vamos a volver a pasar por ese momento incómodo de leer esas cosas, pero el video sí o sí lo tendrán. Pero por favor, denme tiempo, papito, por favor.